Muy buenas tardes. Hoy vamos a finalizar con esta sesión, estos encuentros, el diálogo tan interesante que se ha planteado a lo largo de estos tres días. Hoy comenzamos con la charla que Carmen Delia tendrá con Elfidio Alonso, que yo creo que antes de que comiencen ustedes esa conversación, habría que decir si hay un autor que represente a toda Canarias y desde la laguna y para el mundo, es Elfidio Alonso, no como solamente en su actividad lírica, sino me refiero desde el punto de vista crítico. El primer crítico de cine que tuvimos aquí serio en la segunda mitad del siglo XX es Elfidio Alonso. Y ha tocado todos los palos. En una entrevista que le hicieron, él venía a decir que, en fin, entre vocación, actitudes, en fin, pues se había diversificado su actividad como ser humano, como artista y como literato. Así que yo no quiero seguir para que Carmen Delia desarrolle y le saque estos aspectos al Fidio Alonso que son tan interesantes. Gracias. Bien, pues mientras nos vamos poniendo el agua, muchísimas gracias a Rafael Fernández, que ha sido nuestro maestro de ceremonia los tres días de este universo literario de La Laguna. Y bueno, pues gracias a don Elfidio Alonso Quintero, que pues está casi deshaciendo la maleta porque acaba de llegar de Cuba, ¿no? Y bueno, pues antes de comenzar la entrevista, pues si me permiten una reseña biográfica, porque bueno, casi todo el mundo conoce pues las facetas de Elfidio Alonso, pero bueno, siempre habrá sobre todo gente joven que igual solo lo conoce pues como músico, como director y fundador de Los Sabandeños, ¿no? Bueno, pues Elfidio Alonso Quintero nació en La Laguna en el año 1935, licenciado en Derecho y Periodismo. Ha ejercido como periodista, ha sido político, músico, escritor y profundo estudioso y trabajador en el ámbito de la investigación del folclore, la etnomusicología, podríamos definir, ¿no? No solo en lo referente al archipiélago canario, sino sobre todo a Latinoamérica. Como periodista ha trabajado en Jornada, en La Tarde, en El Día, donde permaneció 20 años como colaborador, redactor y redactor jefe, con columnas diarias de política nacional e internacional. También ha sido colaborador de revistas y periódicos nacionales como El País, Ínsula, Primer Acto y Nuestro Cine. Hasta el año 2013 escribió en los periódicos de la cadena Prensa Ibérica más de una quincena de publicaciones periodísticas, entre ellas La Provincia y Las Palmas y La Opinión de Tenerife. Es en La Opinión donde justamente forma parte del consejo editorial y también pues a Elfidio, los que ya peinamos alguna carita, pues lo hemos escuchado como un programa propio, una mirada extraordinaria a la cultura musical latinoamericana en aquella Radio Nacional de España de hace muchas décadas y en televisión también, en fin. Como político pues fue alcalde de esta ciudad durante tres legislaturas. Logró abrir y cerrar el expediente de, digamos, denominación de Patrimonio Mundial de la Humanidad de esta ciudad, como ya todos sabemos. Fue también diputado autonómico en el Parlamento de Canarias, posteriormente, premios, en fin, sería muy largo, pero algunos, pues la Orden Francisco de Miranda, por el presidente de Venezuela. Ha cultivado pues géneros literarios como el teatro, la poesía, el cuento, la novela, el ensayo.
ha sido premiada su obra, por ejemplo, una de sus primeras obras, Éxodo, un cuento que mereció el primer premio de un concurso navideño que organizaba La Tarde. Lo mismo, la novela corta de Las Pascuas de Jesús el Palmero, pues también era premiada en ese mismo certamen. También la pieza escénica El Número 24, estas tres han sido recogidas posteriormente en el año 80 en el libro Navidades Negras. Sus obras teatrales, Tabaibas, que fue Premio Regional San Benito Abad, y El Favor de la Montaña, fueron estrenadas por el grupo El Tinglado, no sé si estoy en lo cierto, Tinglado, de José Manuel Servino, que pues seguramente que a todos nos suena como uno de los grandes actores de nuestro tiempo, ¿no? Con una proyección fuera de Canarias pues bastante notable, ¿no? Y alguna vez ha recordado con nostalgia cuando Sebastián de la Nuez Caballero, que muchos de los que están aquí pues saben de del papel que jugó en la Universidad de La Laguna en el ámbito literario, pues lo premiaba por un trabajo de análisis de la poesía de Nicolás Estébanes, ¿no? Y en el año 76 publicó su primera novela, Con los dedos en la boca, un alegato, si no estamos equivocados, pues contra el sistema de entonces, ¿no? El franquismo. Y posteriormente su novela, El Giro Real, recibiría el Premio Nacional Prensa Canaria, ¿no? En el año 82. Unos años más tarde, en el 87, publica el libro de historia de Tenerife a Montevideo. En varios viajes tuvo pues en su agenda la curiosidad y de indagar en Uruguay pues las biografías de muchos canarios que fueron fundadores de la capital de Uruguay, ¿no? Pero como más se le conoce, pues lógicamente es en su faceta de músico y de compositor de más de 300 letras de canciones de corte popular, folclórico. Fundó junto con Enrique Martín Núñez Los Sabandeños. Sus letras cantadas por los sabandeños pues han viajado no solo por España, Alemania, Portugal, Italia, Francia, Suiza, toda Latinoamérica. Piezas de larga duración como Cantata del Mensei Loco, Misa Sabandeña, Seguidillas del Salinero, Canarios en la Independencia de Latinoamérica, Cantos Canarios, Boleros Canarios de Amor y Trabajo, pues lo llevaron hasta la final del Premio Nacional de Música, que finalmente fue concedido a Andrés Segovia, ¿no? En el año 80. Y luego, pues, entre sus libros de investigación en su materia de todo lo que es la cultura popular, el folclore, pues destaca Antología del Folclore Musical Canario, Estudios sobre el Folclore Canario, Apuntes sobre la Canción Popular, Las Albas en la Lírica Canaria de Tipo Popular, El Canario. Y distinciones recibidas, pues Medalla de Oro de Canarias, Premio Canarias de Cultura Popular, Medalla de Oro del Ayuntamiento de La Laguna, Premio Tribuna Forum de las Artes y las Letras, el SICOP también le daba su premio anual hace pocos años, el Ayuntamiento de La Laguna reconocía su labor cultural en el año 2012 con un homenaje, ha sido huésped ilustre de San Juan de Puerto Rico, de Miami, de San Bernardo en Luisiana, en San Antonio de Texas, Venezuela, Cuba, Sao Paulo, en Salta, en Argentina, donde tanto en Sao Paulo como en Salta pues recibía con ocasión del hermanamiento con la ciudad de Laguna pues el homenaje como alcalde y como hombre de la cultura canaria, ¿no? Y la primera pregunta que yo creo que está en mente de todos y de todas los presentes es pues ¿qué impulsa? Sabemos que en Latinoamérica y Cuba pues han estado siempre en ese universo personal de Elfidio Alonso Quintero. ¿Y qué impulsa a Elfidio Alonso a volver estos días a Cuba, ¿no? ¿Qué encuentra en Cuba? ¿Qué le llama, ¿no? Buenas tardes. Gracias en primer lugar a Rafael y a Carmen por tan exageradas introducciones. El viaje este reciente de Cuba, que acabamos de llegar, como dijiste, pues no se debe a otra cosa que a reunirnos un grupo de amigos y decir, vamos a ver cómo están las cosas. Hacía 3 años fuimos a recoger el premio Cuba Disco con Besay Pérez y tuvo oportunidad de cantar y recogerlo pues con todo lo que significa para nosotros un premio de esa categoría. Nos lo dio el fundador del grupo Moncada, Jorge Gómez, a quien tuve oportunidad de saludar nuevamente en Cuba la pasada semana,
en un lugar de música folclórica, en el Boulevard, detrás del Hotel Inglaterra, donde está en el Paseo Louvre la placa alusiva a la gesta de don Nicolás Estebanés cuando se quitó los galones del traje del ejército español ante el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Allí nos sacamos algunas fotos con la placa esa tan hermosa y fui a Cuba pensando que han cambiado las cosas. Bueno, han cambiado, sí, algo. La iluminación desde la terraza del San Cristóbal es espectacular, con la cúspide del Capitolio, los tres o cuatro hoteles nuevos, Libertad, pero detrás se vislumbra la negrura de la chabola, de la casa con toda la ropa tendida por fuera, sin toda esa pobreza y esa subvención que reciben los ciudadanos cubanos y que siguen practicando a través de la mendicidad, de pedirte, si eres de la madre patria, dame un peso, un euro. ¿Qué ha cambiado en Cuba? Pues no hay letreros de la revolución. Se ha añadido en la Plaza de la Revolución la efigie estilizada de Camilo Cienfuegos. Saben ustedes que es un gran enigma lo que le ocurrió a Camilo, si lo desaparecieron o no lo desaparecieron. Al revés de lo que ocurrió con el general Ochoa, que fue el gran héroe de la guerra de Angola y de Etiopía, y que a él lo mataron después de juzgarlo, pero también ha sido otro de los grandes sucesos lastimosamente desconocidos e ignorados de lo que ha ocurrido en Cuba. Se nota que el nuevo presidente, Díaz-Canel, es un hombre más discreto, va casi sin escolta, con un coche nada más. Cuando la última vez que nos tropezamos con el séquito de Raúl Castro, era imposible pasar, porque acordonaban todas las calles. No hay letrero, está la efigie de Camilo Cienfuegos. El presidente nuevo es más discreto que los antecesores, parece un chico joven. Y Eusebio Leal sigue restaurando con mano firme la Habana antigua, que sigue siendo un prodigio de... Y hablando de ciudades antiguas, su laguna natal, es frecuente, seguramente que quien más quien menos nos hemos encontrado a Elfide Alonso paseando un día cualquiera por esta ciudad. Y seguramente que por muchas de las mismas calles en las que jugaba de niño, ¿no? En su álbum interior, qué sonidos, qué rincones, qué historias, digamos, de corto alcance ha guardado usted en ese álbum lagunero interior. En cuanto a mis aficiones musicales, hay que situarme en el coro infantil del Orfeón La Paz, dirigido por doña Luisa Machado, con 12 años. Ahí empezó mi vocación musical, por los coros, hay una foto ahí con el padre Adán y la coral La Capilla Palestrina, tomada en Televisión Española, el Club de Sábado, el programa Club de Sábado, que detrás de nosotros vino nada más y nada menos que Nicanor Zabaleta, el gran arpista de fama mundial. Eso en cuanto a la música. Luego, el baloncesto. Jugué al baloncesto en el instituto cuando estaba en el bachillerato. Ahí empezó mis primeros pasos en el juvenil del Canarias. Y a través del baloncesto, pues, desemboqué en el periodismo. ¿Por qué? Porque una vez que ganamos un partido muy difícil, creo que contra el Náutico, don Domingo Rodríguez, el director de Zona Deportiva, me llamó para que hiciera yo una reseña, porque no había ningún periodista destacado por el periódico para que contara lo sucedido. Yo malamente sabía escribir poco a máquina, pero el padre Adán me hizo el favor de pasarme los comentarios que yo le pude adelantar. Después de eso,
don Domingo Rodríguez me pedía colaboraciones en jornada, y ya las escribía un poco en máquina portátil. Y del baloncesto, de mis artículos deportivos, salté al cine, que fue otra de mis grandes aficiones. Yo era un habitual de los cuatro cines de La Laguna: el Dásil, el Coliseum, el Teatro Leal, que era cine también, y el Parque Victoria. Eran cuatro, y cuatro estrenos que habían a la semana, que no me perdía ni uno. Estaba abonado aquí en el Teatro Leal, a la fila 11, número 11. El cine me permitió, pues, ampliar mi formación periodística, escribiendo en la tarde las primeras reseñas que ha destacado, yo creo que generosamente, Rafael. La primera no era crítica al uso, que luego las hice en el día, en caliente, ver la película, y la redacción, escribir la crítica que salía al día siguiente. Eran artículos ya más elaborados, y lo alternaba, porque don Víctor Zurita me llamó, lo alternaba con mi función también deportiva, pero futbolística. Me firmaba con el seudónimo de Quintero, que era mi segundo apellido, y entonces escribía básquet en jornada y Quintero en la tarde. Esos fueron mis primeros pasos, más o menos. Bueno, pero retrocedemos un poquito a aquella infancia. Estoy muy agradecido a mi madre porque la vi fregando platos para pensionistas y darme la posibilidad a mí de una carrera. Estudié Derecho después en la Universidad de La Laguna y me licencié en periodismo también. Eso se lo debo a mi madre, está claro. El Instituto de Canarias, que, bueno, Carrera Pinto, pero entonces creo que se seguía denominando de Canarias, también creo que fue para usted, pues, un espacio, digamos, de apertura a los amigos, a aquellas fugas de San Diego, a aquella vida, digamos, académica y extra académica, ¿no? Sí, el Instituto Carrera Pinto fue fundamental. Yo entré, ingresé con sin cumplir todavía los 10 años por la diferencia de meses, ¿no? Y tenía profesores magníficos como don Leoncio Afonso, que nos dejó hace muy poco tiempo, o don Pablo Pou. Llegué a conocer a don Agustín Cabrera, que era el director y era el que nos daba ciencias naturales. Y luego, pues, me di cuenta que yo, que procedía del hierro y de la escuela pública, que habían otros compañeros de un estatus más elevado que el mío, desde el punto de vista económico incluso, y aprendí a convivir con todos. Recuerdo que el bachillerato eran 7 cursos, y en el último don Máximo Martín Aguado, que era el catedrático de Ciencias Naturales, y ya se había muerto don Agustín Cabrera, me encargó que hiciera una parodia de una película que se había dado hace poco tiempo en el Teatro Leal. Se cantaba una canción alusiva a un texto maorí que se titulaba o incluía el término kalua, y yo tuve que inventarme, pues, un argumento de parodia o de imitación y montarlo en el patio, ese maravilloso patio del Cabrera Pinto, que tanto le gustó a Unamuno, entre otros grandes personajes que lo visitaron. Bueno, ya en su etapa de, digamos, cuando se adentra en el oficio de periodista, pues se habla mucho de esa época en la que, a pesar del franquismo, la censura, la represión, el miedo, sin embargo, fue una época de fervor de escritores en esta isla misma, ¿no? Y en alrededor de los periódicos, ¿no? ¿Cómo influyó en el Fillo Alonso, pues, el tener de compañeros de oficio, pues, a Ernesto Salcedo, a Eliseo Izquierdo, a Juan Cruz Ruiz, a Emilio González, González Denis en Gran Canaria también, Emilio González Ortiz, Fernando Delgado, en fin,
una playa de grandes escritores, y de inmediato el Fello Alonso, autor también de algunos de los libros que antes citábamos, ¿no? Bueno, convivir con esos compañeros pues fue para mí todo un lujo, ¿no? El Pata, por ejemplo, Alfonso García Ramos, al que conocí siendo redactor y luego también director de La Tarde. Ayer, cuando pronunció Jerónimo Saavedra su conferencia en La Económica, muy interesante, por cierto, porque recordaba la laguna de entonces, el paso de los catedráticos por la universidad, los llamados catedráticos golondrina, estábamos recordando la figura de Alfonso, que yo pues muchas veces discrepaba y llegábamos incluso a entablar unos diálogos bastante ácidos. Pero aprendí mucho de Alfonso, de Liceo, por supuesto, que todavía sigue escribiendo reseñas magistrales sobre la laguna. Emilio Sánchez Ortiz dirigió El Faro de la Montaña, porque la segunda obra que yo estrené fue en el Teatro Guimerá, y la representó el Tinglado, pero dirigida por Emilio Sánchez Ortiz. La primera se representó aquí, que fue Tabaiba, el premio regional de teatro, y la dirigió José Manuel Servino. O sea que yo hice también algunas incursiones en el teatro. Tengo dos obras inéditas, una que se llama Los Perros, muy acentuada en su carácter de alegato social de aquel entonces, muy influida por Alfonso Sastre y por Bueno Vallejo. Y luego tengo otra que se llama El Círculo, que es una especie de parodia de lo que ocurría en el Ateneo en los primeros años del franquismo, que solo se jugaba al billar, que los catedráticos como Aparicio jugaban al póker, y aquello era todo menos un Ateneo, hasta que llegó don José Peraza de Ayala, primero don Emilio, que compró el edificio, yo llegué a ser secretario de acta y luego también presidente de la sección de letras. Afortunadamente el Ateneo se fue transformando, y por allí pasaron pues desde el padre Díaz Alegría hasta José Luis San Pedro o Ramón Tamames. Se convirtió en un Ateneo absolutamente contestatario y modélico, pero la obra mía del Círculo es todo lo contrario, es decir, es una parodia de lo que ocurría allí, de todo menos de un Ateneo. Bueno, pues seguramente que habrá personas que están detrás de este proyecto denominado El Universo Literario, que estarán tomando nota, porque si hay obra inédita del Fidio Alonso Quintero, sobre todo en su faceta de creativa, ¿no?, pues no estaría nada mal el incorporar, que aflore a la opinión pública ese... Y el libro que tú hiciste alusión antes de Lenoir Caballero, fue presentado un libro de ensayo sobre el itinerario poético de Nicolás Estebanes al premio de erudición Viera y Clavijo, que lo ganó Morales Padrón, y a mí me dieron el acceso. Es un libro que también está inédito. Pues si le interesa, vamos hacer. Tomando nota, esto está quedando grabado. Bueno, y sabemos también que el Fidio Alonso, durante la dictadura y siendo periodista, pues digamos que se hizo también el oficio de escribir para ser leído entre líneas, ¿no? Y algún disgusto creo que le costó, y alguna amenaza también llegó a recibir, ¿no? Sí, sobre todo lo que recibía por la noche, cuando terminaba de escribir al filo de la madrugada y teníamos que mandarlo al censor, me regresaba a la galera de allá pues con lápiz rojo tachado frases enteras y párrafos. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Y avisos, y encontrarme en la antesala de un consejo de guerra, pues sí, me salvó un profesor mío de inglés, que era a su vez general, el general don Luciano García Machillena, que estaba de suplente de don Héctor Vázquez, que estaba capitán general, pero estaba en Ceuta o Melilla, no, en Vía Cisneros, cazando o pescando, porque le había dejado mi suegro un juego de caña
para pescar. Y cuando me citaron a Capitanía y el auditor de guerra ya había iniciado por una denuncia de la página que yo llevaba en el día de Letras Canarias dedicada a los tipógrafos republicanos. Y eran tres artículos contra la pena de muerte. Y en aquellos días se había producido el injusticiamiento de los procesados de Burgos. Y claro, como yo era responsable de la página, me citaron ya como... Y entonces me dijo don Luciano García Magillena, si usted ha leído a Javier Poncela, digo, hombre, algunas obras, dice, hay una obra que dice que todavía quedan 2.500 cuestiones pendientes de la guerra. La suya es una de ellas. Pero bueno, pues eso. Y entre otras cosas. Antes citaba varias obras inéditas. En el ámbito de la investigación, que sabemos que es una actividad que la lleva a diario, también hay... ¿libros inéditos esperando un poco a ver la luz? Yo recuerde, está ese que te digo, porque el de Montevideo se publicó. Ah, bueno, sí, tengo iniciado 4 o 5 libros de carácter folclórico o etnográfico, como te gusta a ti decir, y un diccionario folclórico de Canarias. Tengo ahí a mitad de camino, vamos a ver si puedo tomarme una semana de asueto y me dejo los paseos laguneros por la mañana y siento un poco la posadera. Porque Alfredo Alonso lo hemos alguna vez escuchado afirmar que la constancia y la perseverancia han sido digamos, virtudes que él ha llevado a la práctica a lo largo de toda su trayectoria. Y que pasan inadvertidas, pero que son un poco estratégicamente en la vida de un escritor de oficio, pues son virtudes fundamentales, ¿no? Necesarias. No, yo siempre he dicho que soy discípulo en todo y maestro en nada. Me ha dado por ahí, por saltar de una rama a otra, el ensayo, el teatro también me ha gustado, el cine también he escrito guiones, la primera película de Super 8 con Manuel Luis Ramos la hicimos nosotros en su casa, poníamos los dormitorios perdidos, la primera se llamó Asesinato en el Hamilton Hotel, el Hotel Hamilton el que estaba en la calle del Agua y donde está hoy la Policía Nacional. Y otra película que rodamos en la Punta del Hidalgo que se llamaba La Esperanza, que era el nombre de la barca que tenía una lancha de allí, de un marino que no la prestó, no se dio. Así que yo he sido un osado, creo yo. Pero también he sido perseverante e inconformista. Y con 84 años pues sigo cantando, lo que ocurre es que ya las piernas se me aflojan y tengo que ocupar un taburete, porque yo hago cuenta, yo no paro porque o alego presentando las canciones, toco la pandereta o canto, en fin, no estoy parado ni un segundo. Y claro, a la vuelta del tiempo resulta que hay factura, me han pasado factura. Bueno, queda hilo todavía en esa cometa, ¿no? Bueno, y además él nos cita las horas de prueba de sonido, porque algo hemos compartido de tiempo por esas ciudades, sobre todo en otros territorios de España, y los ensayos, ¿no? Que religiosamente el filósofo, predica con el ejemplo, vamos. Uh-huh. Bueno, pues nos va quedando ya poco de tiempo. Están varios de los compañeros de la agrupación de teatro de filología de la Universidad de La Laguna, que no sé por dónde están, pero sí, están allá. Lo que fíjate que ayer sabía que eran Katia y Lorenzo, pero no sé si hoy también sí. Pues nada, muchas gracias a Katia y Lorenzo. La verdad es que es un orgullo tener gente joven pues echando una mano y empujando un proyecto como esto, ¿no? Como este. ¿Qué está leyendo o releyendo Elfie Alonso en estos tiempos?
correr estos días. Bueno, tengo la última novela de Vargas Llosa a medio leer. ¿Y qué más? ¿Y el periódico sigue entrando en la casa? Todos los periódicos, Canarios todos los días y El País. El País es la Biblia. ¿Y por qué El País es la Biblia? Porque no hay otro. Bueno, está El Mundo, ABC, La Razón. Bueno, pero eso está claro que no me interesan tanto como El País. O sea, siempre se ha hablado de las brillantes plumas que escriben para El País. No sé si eso sigue siendo así. Hoy viene una fotografía con los columnistas en dos filas, donde está Vargas Llosa, donde está, en fin, son 20 firmas de lo más granado que puede tener un periódico, ¿no? ¿Y qué proyectos están ilusionando en estos últimos tiempos a Elfidio Alonso? ¿Proyectos ahí en marcha? Bueno, pues pasado mañana nos vamos a Pamplona, donde cantamos. Está el teatro lleno, afortunadamente, según hoy tenemos la posibilidad de a través del móvil. Y el día 14, en este mismo escenario, invitados por el Ayuntamiento de La Laguna, hacemos un homenaje a la mujer con un espectáculo que se llama Ellas, y donde daremos a conocer no solo lo que va a ser materia de nuestro próximo disco, sino colaboraciones muy distinguidas como la de Cecilia Domínguez, cantantes como Elena González y Candelaria, y va a ser, ya digo, un homenaje a la mujer con ese espectáculo que pensamos llevar también a todas las islas. Y hablando del Teatro Leal, que nos dice que frecuenta el teatro como espectador, el Teatro Leal, pero ¿recuerda Elfidio Alonso aquel otro Elfidio Alonso cuando tenía 6 o 7 años, que desde un palco, o no sé si en El Gallinero, vio de repente la imagen de Franco en el nodo y reaccionó? Exacto. Sí, eso me lo recordó mi madre, y enseguida subió la policía a ver qué había ocurrido, y un chiquillo, no tenía 6 años, tenía 4. Y cuando salió Franco, no sé qué dije. Y entonces vino la policía y mi madre dice, no, el niño que dio un grito, ¿por qué no? Sí, porque en su casa se hablaba de Franco, ¿no? Además, se hablaba, se registró, y mi madre tuvo que tirar una pistola que tenía mi padre guardada al excusado, porque estaba registrando el piso. Un padre intelectual, como luego heredara el hijo también esa genética, ¿no? Y tuvo ocasión de compartir lecturas, en fin, de compartir vivencia artística con su padre. Sí, en los últimos años, bueno, él tuvo una caída en San Sebastián. Luego yo fui cuando lo operaron, precisamente lo operaron en una clínica frente al cuartel de Inchaurrondo, donde ETA siempre ponía el ojo y la bala. Y me dijo, ¿qué hago? Digo, pues te vienes conmigo. Y los últimos 8 años de su vida lo pasó con nosotros aquí, con sus nietos. Y bueno, luego también ocurrió lo mismo con mi tía María Rosa, que la operaron, se quedó en Madrid también un poco a la deriva. Y ya en Venezuela se había jubilado en la Universidad de Mérida. Y también los dos, tener a los dos ya con los años transcurridos en la sobremesa, como dijo Juan Manuel García Ramos, era toda una universidad. Y para mí fue imperecedero. Bueno, pues un aplauso para Elfidio Alonso. Muchas gracias a todos. Gracias. Y pues también un aplauso para Jorge Lorenzo. Don Elfidio. Dígame. Lo que vemos es que usted lo único que le hace falta es hacer así con el brazo, con la mano, y recoger las estrellas que están aquí en el cielo, porque vemos que lo ha conseguido casi todo. Claro, eso es una especie. No he conseguido nada. Bueno, he tenido muchos amigos y mucha gente generosa que me invita a actos como este, o los compañeros de prensa que el año pasado me dieron el premio Patricio Esteban de periodismo. Bueno, he tenido mucha suerte con mis compañeros y mis amigos, e incluso con mis adversarios, no mis enemigos, porque yo no los considero nunca así. Así que estoy muy lejos
tocar las estrellas con la punta de los dedos. Pues los laguneros y las laguneras y Santa Cruz de Tenerife y todos los canarios y canarias estamos muy felices y muy orgullosos de conocer a personas como usted. Muchas gracias. Del giro real. Pablo, hay que limpiar el chiquero del cochino antes que llegue la noche. ¿Y usted, niño, quiere ver su gallino? Pablo inició un gesto de contrariedad, pero acabó por obedecer al viejo Roque. Oí cómo sus pasos se perdían por el corredor, esta vez sin la menor cautela. El viejo me hizo una seña para que lo siguiera hasta la habitación contigua, que tenía más luz y menos ventilación. Sobre unos pollos de cemento estaban los jaulones, unos vacíos y otros con gallos. El viejo se encaminó hacia una de las jaulas, haciendo con la boca el mismo ruido de beso chupón que le había escuchado en la gallera. ¡Perico! El viejo seguía frunciendo sus cachetes. Fue entonces cuando me enteré de que mi gallino se llamaba Perico, un nombre poco apropiado para los gallos. Es que me recuerda a un primo mío que tengo en Vana, y que también se llama así, siguió diciendo el viejo. Mi primo era un pancho rudo, de esos que nacen cansados, pero cuando hay que empujar el hombro o dar el callo, entonces se vuelve un terremoto y da más vueltas con una molineta de gofio. ¡Eh, Perico! ¡A levante el cogote, contra! El gallino se iba espabilando a medida que hablaba el viejo y comenzó a estirar el pescuezo. ¡Maestro Roque! ¿Usted cree que los gallos le entienden? Pregunté al viejo haciéndome el inocente. Si no hay nada que indique que los animales oyen... ¡Perico! Tampoco hay nada que diga que no me oyen. ¡A levante el cogote, contra! ¿Y cuando pierden o quedan ciegos o tuertos, usted cree que han seguido sus consejos? Puede que sí, puede que no. Lo mismo pasa con la lucha. Usted, niño, le dice un pollo que luche bajo, para que luego buscar el desvío porque su rival es más fuerte y tiene mayor envergadura que él. Pero resulta que el pollo no le hace caso, o no puede seguir sus órdenes porque el rival es más pesado y no lo ha dejado meterse debajo. Y el otro acaba por darle el rebencazo. Nadie me va a decir que el pollo no escuchó los avisos que había dado su cuidador. ¡Perico! Pues lo mismo puede ocurrir con los gallos. Fue aquella la primera vez que pude hablar de tú a tú con el viejo Roque, sin que Pablo estuviera delante. Sacó el gallino de la jaula y me lo puso contra mi pecho. El animal se quedó completamente inmóvil y manso, entre mis temblorosas manos, con el cuello casi alcanzando la altura de mi barbilla. «No le coja miedo, niño, que él ya lo conoce», me dijo el viejo mientras yo de forma instintiva pasaba mi mano por el lomo liso y tibio del animal. Que el gallino me conocía. Me sentí algo confuso. Hasta que alcancé a comprender que el viejo quiso decirme que él y Perico habían mantenido largas conversaciones sobre mi persona. Si me lo aguanta un fisco, le doy de comer. A ver si no se recupera de aquí a 2 domingos, me dijo. Cogí un tarro de cristal que contenía una espesa masa canelosa y lo revolvió con una cucharilla, para luego derramar una buena porción en la palma de su mano izquierda. Me pidió el gallo con la otra mano y lo puso a comer aquella especie de poleada. ¡Perico! Seguía succionando el viejo, mientras mi gallino comenzó a picotear en su callosa palma, como hacen las palomas mansas en la plaza de la iglesia. Escuche, niño, que le voy a contar un secreto. ¿Sabe lo que está comiendo Perico? Es una poleada que yo aprendí en Cuba, para poner duros y fuertes a los gallos enclenques. Se mezclan almendras escachadas, un huevo duro, plátanos y gofio, y se le da al gallo un puñadito todos los días, además del rolón y el agua. Eso revive un muerto. Me va a guardar el secreto, niño, porque la receta no la sabe ni su papá. Me sentí más orondo que un pavo cuando el viejo me desveló el truco sobre la comida de los gallos flojos, no solo porque era una señal de que confiaba en mí, sino también porque Pablo con toda seguridad desconocía la receta. Aquel día puede decirse que comenzó mi aprendizaje. Era las 8 cuando el surriento se despegaba del muelle. ¿Qué picaron? Le preguntó Ramiro. Nada. Nanay, ¿y tú? Yo,
dos, tú, de, dúo, 2.500. Es que te falta practicar con los idiomas, Palmero. Con los idiomas. Aquel tipo no se acordaba del Día de los Inocentes, cuando le dejó un transitor amañado para vendérselo a los turistas. Ramiro le había dicho que podía pedir lo que quisiera, sobre las 2.000 pesetas. Parecía un negocio bueno y fácil. Un transistor japonés de 2 ondas, de las mayores, con el estuche flamante de cuero perforado. ¿Te lo quedas o no?, le había dicho Ramiro en el bar que está detrás de la marquesina. Venga. No es que ese tipo de cáncamos le gustara, pero cogió el aparato de las manos de Ramiro y lo metió bajo la zamarra. Del buque comenzaron a bajar los turistas. Unos enfilaban sus pasos hacia la ciudad, mientras otros optaban por seguir a los guías hasta donde se encontraban los rojos autobuses de techo de cristal. Jesús, el palmero, sabía que hay 2 clases de turistas. Los que van de compras a los indios y los que prefieren coger la guagua para visitar el Teide y la Orotava. Aquella pareja de italianos pertenecía al primer grupo. Ella, con el pelo negro, recogido bajo un pañuelo de colorines. Y él, algo gordo, con pantalones cortos. Jesús lo siguió hasta llegar al bar de la marquesina, donde Ramiro se encontraba observando la operación de venta. El palmero le hizo un guiño de complicidad antes de lanzarse hacia la pareja. Había llegado la hora de la verdad. «Oiga, mister», les mostró el transistor sacándolo debajo de la zamarra. «Comprare transitore, mister, en 2.500 pesetas. 2.500». Con una mano les enseñaba el aparato, mientras que con la otra indicaba la cantidad, jugando con los dedos. El italiano tomó el transistor y comenzó a examinarlo. «¿El nuevo, eh? Molto novissimo, del trinqui, mister». Funcionare la perfezioni, molto bene, mister. Cogió nuevamente el aparato para hacerles una demostración. Abrió el volumen, pulsó los botones e intentó localizar la estación local más potente. Nada. El palmero se desesperaba. ¿Qué demonios le pasa a aquel cacharro? Ser temprano, mister. No haber estazione ancora. Pero funcionare molto bene, mister. La pareja de italianos siguió su camino hacia la Plaza de la Candelaria. El palmero no lo soltaba, porque desde el bar estaban mirando a Ramiro y a algunos del oficio. 2.000 pesetas, mister! ¡Está nuevo, novísimo! El gordo movió la cabeza negativamente, al tiempo que tiraba de la mujer y aceleraba el paso. El palmero vio cómo escapaban hacia los grandes comercios de la plaza. ¿Qué? ¿No picaron? Le preguntó Ramiro sin poder contener la risa. En el bar de la marquesina, todos se burlaban. El palmero cogió el trapo que le había dejado la Felipa sobre el hombro y comenzó a secarse la cabeza. Las mujeres seguían discutiendo en el patio sobre la novela radiofónica y el sorteo de las casas baratas. El escenario parecía un ring de boxeo, enmarcado por las 4 cuerdas que balanceaban la ropa tendida. Amparo, la gorda, reparó en que las horas de emisión coincidían, pero no las emisoras. Una iba a ofrecer el sorteo de las casas benéficas y otra la novela. Los que quieran oír la novela, que vengan a mi cuarto. Y las que prefieran el sorteo, se quedan en el patio con el transistor de Juana. El palmero se puso la camisa. Felipe asomó la cabeza entre unas bragas desteñidas, colgadas en el tendal, y dijo: «Ayer preguntó por ti don Manuel. Quiere que esta noche le hagas la guarda en el cementerio. En Nochevieja, guardando muertos por 15 duros». La Felipe quería más dinero. Anoche se lo había dicho bien claro. Si no traes más perras, aquí no vengas. Yo no estoy para mantener chulos. Tuvo que largarse a la búsqueda del curro, porque el asunto de los transitores no había dado resultado. Un negocio que parecía fácil y que el vivo de Ramiro lo tenía bien estudiado. ¿Te acuerdas del aparato falso que te di a vender en el Día de los Inocentes, no? Ya lo creo. No me engañas otra vez porque te estallo, contestó el palmero. Estaban los dos en el muelle. ¡Hombre, palmero! Aquello fue una broma. Ahora estamos en Pascuas. Mira la pizarra del Viera.